Básicamente lo que hemos querido hacer es juntar 6 personas, 2 por cada forma de hacer negocio, que es crear algo nuevo, mejorar lo que existe y solucionar un problema. Los invitados de alguna manera tienen que darnos feedback o información de cómo emprendieron y cuál fue el crecimiento. Y la idea en realidad es poder darle a las personas que quieren emprender o están emprendiendo un poco más de información respecto a cómo ahorrarse un poco la curva de aprendizaje, ¿no? Nosotros hemos quebrado todas las formas tradicionales en las que uno se inscribía anteriormente a centros de entrenamientos y gimnasios, dándoles la forma flexible de poder acceder a una gran red de centros de entrenamiento afiliados a nosotros. Eliminas todas esas barreras por las cuales anteriormente no tenías un acceso flexible, teniendo únicamente un fitness pass. Es un solo pase y miles de actividades disponibles en la palma de tu mano. El mecanismo de cambio tradicional se vuelve más inseguro, problemático, el tema también de billetes falsos, y Cambista decidió, digamos, unir lo que es la seguridad que ya nos ofrece las plataformas de banca web, lo que es la rapidez de las transacciones electrónicas, y con la rapidez que te da también y comodidad de adquirir un tipo de cambio de la calle. Lo que hemos hecho en Mandú es transformar lo que es el proceso de clima laboral y el proceso de la gestión del desempeño. Se venía haciendo de una manera, la manera tradicional, con bastante carga operativa, y nosotros nos hemos enfocado en agilizar esa metodología a través de la tecnología. Peru Observed es una agencia de turismo premium especializada en experiencias gastronómicas. Nosotros diseñamos a la medida itinerarios de viaje para viajeros que quieren conocer el Perú desde su cultura gastronómica de manera integral. En nuestros Gastronomic Journeys incluimos experiencias gastronómicas 360 grados, desde los restaurantes más galardonados, huariques, talleres gastronómicos y de coctelería, e incluso visitas a productores artesanales para que los viajeros conozcan realmente qué, cómo y dónde comemos los peruanos.